Hola. Hola. El movimiento que está haciendo es un movimiento de estrés. Es un movimiento, lo hacen muchos niños, si os dais cuenta. Los niños muchas veces cuando están nerviosos vienen a hacer así, se dan contra la almohada, por la noche mueven así. Es lo que está haciendo él, es un movimiento de estrés. Aquí hay varias cosas. Ya, no pasa nada, no pasa nada. Todo tiene... A ver, el mono está asustado. Se lo han quitado a la madre. De momento, por lo menos, se ha agarrado al juguete que le di anoche. Y está agarrado, pues, porque necesitan agarrarse. O sea, son bebés, necesitan agarrarse. A ver, ven aquí. Vamos a darte la vuelta, ven. Mira, date la vuelta, que te voy a abrir aquí. Mira, hola, 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 hola. No te voy a hacer daño. No te voy a hacer daño. Hola. ¿Qué te pasa? Que te da miedo, ¿no? A ver. Hola. 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 Yo no te voy a hacer daño. Mira, esta es mi mano. No pasa nada. No pasa nada. Si es la mano, esta es como la tuya, mira. Pum, 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 pum. Es igual que tu mano, ¿vale? No pasa nada, ¿vale? ¿Me dejas que te toque? Te voy a tocar, ¿vale? Te voy a tocar, mira. Shh, no pasa nada. No pasa nada. Ya, si no pasa nada. Ven, ven. No pasa nada. Ven, ven que te voy a tocar, ven. Ven, ven, ven. Ven, ahora ya está totalmente sumiso. No pasa nada. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ahí. Ven. Ahí, 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 ahí. No pasa nada. Vale, 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 no pasa nada, ven, 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 que no pasa nada, no pasa nada, ven, 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 ahí, ahí, agárrate, ahí, agárrate, ahí. Se acaba de mear, pero es por miedo, no pasa nada. Ok, 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 esto se lo hacía yo a mis hijos, mira, caga, caga, venga, suelta la cagarilla, esto es miedo. Chavales, es puro miedo. ¿Hola? ¿Aquí? Ok, ok. Ven aquí, que te voy a dar una cosa que te va a gustar. Que creo que te has agarrado. Creo que te has agarrado a la cerdita. Mira lo que tengo. Ahí está tu cerdita. Ahí está tu cerdita. Ok, ok, no pasa nada. Es como un bebé, tienen juguetes. En el momento que yo le he dado algo... Ayer por la noche se ha hecho al juguete. ¡Ah! Su juguete. Para él ahora mismo este juguete va a ser la seguridad. Se agarra a él para no tener miedo. Entonces, cuanto más cubierto esté, cuanto yo más lo cubra, él más tranquilo va a estar, porque se va a sentir mucho más seguro. Pero el momento que él se siente que yo lo tengo totalmente cubierto, es como lo que hace la madre. La madre lo cubre. La madre lo cubre. ¿Mm? ¿Dónde está la mamá, eh? Is you, yeah? Okay. Yeah. His name is Casimiro. Oh. I already put a name, Casimiro. Look at her. Little girl, yeah. Is a girl? She's a little girl. Frank named her Casimiro, or however you say it in Spanish, when she's actually a girl. Hey. Hi.
Hey. Casimiro. Mm, but scary, isn't it? Come on up. Okay. So I didn't give him any food, like you told me. No yep. food, no water, no nothing, okay? Okay. Look, lots of friends. How many you have here? There's about 13, I think, at the moment. All these are orphans, like this? Yeah. A lot of them come from hunting. Some of them from roadkill. Básicamente tiene unos 30 ahora mismo aquí. Y lo que va a hacer, supongo, que es pesarlos. You're gonna wait, yeah? Yeah. So I'm gonna pop her back in here. Then I'll pop her inside that one. Just to weigh her. Lo que vamos a hacer es pesarlo para ver cuánto pesa. Okay, so she's 2.3 kgs. So she's a good size. Mum's done a great job with her. She was 2.4 kgs, which is about what we would expect for her size. Que te van a traer un chisme de leche. Que te van a traer un chisme de leche. There you go. Okay. Just like feeding a baby. Toma ya, toma ya. ¿Qué pasa, Casimiro? Que me he enterado que eres Casimira. No creí que tenías las bolingas para dentro. She's hungry, ¿eh? Mm, she is. She still looks like she's hungry. It would suggest that she'd been without mum's milk for quite some time. Normalmente se quedan, pues eso, hasta los 10 meses se quedan alrededor de la madre, casi al año. Pero dentro de lo que es la bolsa, se quedan normalmente 3, 4 meses, 5 meses, empiezan a salir. Y a los 8 meses que tendrá este, pues siguen yendo a dormir donde la madre, están con la madre, con lo cual no hubiera sobrevivido. Y fijaros que se ha cepillado un biberón en nada. Se ha acabado. Se acabó, Casimiro. Ya no hay más. She doesn't understand Spanish. She's learning. She learned. I don't know that she actually understood them. Mirad qué ojito. Mirad qué ojito. A que os está mirando. A que os está mirando. Está así. Y lo que está haciendo ahora es protegerse. ¿Cuál es su protección? Hacerse una pelota. Si yo lo intento coger así, mira. Él se hace una pelota. Se esconde las manos, hace así. Él ahora mismo está así, mirad. ¿Me veis a mí? Y veis al pangolín. Esta es la manera que él se esconde, ¿okay? Que se protege. Una vez que está puesto así, muy pocos animales pueden hacerle daño porque se enrosca, se queda así y es muy, muy difícil el hacerle daño. Lo coloco aquí, que él se vaya abriendo. Y como veis, varias características de este animal. Lo primero que vemos es que es como una, se hace una pelota, ¿no? Pero lo que tiene por fuera esto es una especie de piel ósea, ¿vale? ¿Qué es la piel ósea, chavales? La piel ósea es básicamente queratina. Esto es como una piel ósea, lo que tenemos aquí, las uñas, que es pura queratina. No me las he limpiado. Bueno, ¿qué es lo que tiene él por fuera? Un recubierto total, total de queratina, ¿ok? Por eso que es como una armadura, se parece muchísimo al armadillo de Sudamérica, ¿vale? Prácticamente podríamos decir que es el mismo animal, pero ahí estoy escuchando al otro. Vale. Que luego os explico, es que donde hay un macho hay una hembra, donde hay una hembra hay un macho, ¿vale? Pero básicamente, como veis, esto es duro, es una piel muy dura, ¿ok? Que son como escamas, son escamas, ¿ok? ¿Y por qué tiene esto? Pues porque es la única manera de protegerse. Es un animal que no tiene dientes, tiene unos molarcitos de aquí detrás, tiene unas cositas así, pero no tiene dientes. Él tiene una lengua que hace... ¿vale? Que es con lo que coge hormigas, por eso que lo único que come son hormigas. Ahí está. ¿Veis? ¿Veis? Donde hay un macho hay una hembra, tíos. Donde hay un macho hay una hembra. Y esto es hembra. ¿Por qué sé que es hembra sin verle el chirisbisquis? ¿Por qué? Primero porque es mucho más grande y segundo porque está alrededor del macho. No habría otro macho alrededor, no se van a estar peleando, pero tienen sus territorios. Tenemos un macho y una hembra y ahora mismo están los dos asustados. Ellos van a estar siempre uno cerca del otro. Van a tener los bebés siempre juntos durante 10, 12 años. Pueden llegar a tener bebés todos los años. Y el macho está siempre con la hembra. De hecho, si se muere la hembra, el macho se muere de pena. Si se muere el macho, la hembra se muere de pena. ¿Ok?
¿Os vais a mover o vamos a estar así todo el rato? Mira, mira, se está abriendo. Ahora ya lo estamos viendo, el macho en movimiento. Este animal es una cosa muy rara. Y ya va, pues a dónde va. Me está oliendo, se está relajando, me está chupando. ¿Ves la lengua? ¿Ves la lengüita? Aquí se le ve la lengüita. Me está chupando. ¿Por qué? Porque estoy salado. ¿Y por qué estoy salado? Pues obviamente porque estoy lleno de mierda. ¿Será que se fue bien? Esto es Wild Frank. Creo que me está chupando un pangolín. Tengo la sensación de que un pangolín me está chupando. Necesito una ducha. ¿Usted ha visto? Creo que he visto un lindo gatito. Pues yo creo que tengo un pangolín chupándome por aquí. Me estás chupando el ojo, desgraciado. Me vas a jorobar. Uy, estoy perdiendo la gorra. Estoy perdiendo la gorra. Estoy perdiendo todo. Estoy perdiendo los papeles. Me está quitando todo. Es un desgraciado. Uy, y las garras que tiene. No es. Oye, ¿cómo hueles, tío? Uf. ¿Qué estás haciendo? Chupándome ahora el pelo. Esto es un koala, chavales. Tiene unas garras espectaculares. ¿Por qué? Pues porque es capaz de subirse. Es capaz de subirse a las ramas. ¿Vosotros habéis visto cuando yo me he intentado subir? Imposible. ¿Por qué? Porque el humano no es capaz de hacer eso. Por eso que aquí vamos a hablar de la evolución. Estos animales son herbívoros, comen hojas de eucalipto. Con lo cual, ellos tienen que tener una adaptación al medio perfecta para ser capaces de subir un árbol rápidamente y quedarse durante temporadas largas dentro del árbol. ¿Qué han hecho? Han desarrollado un estómago que hace una digestión muy, muy, muy lenta. Incluso vomitan la comida y la vuelven a morder. ¿Por qué? Porque lo que comen ellos es esto, eucalipto. Eucalipto, que es una planta que es tóxica, ¿vale? Entonces, ellos la comen y tienen unas cosas aquí dentro, ¿vale?, que hacen que esa toxicidad no les afecte. El único depredador real que tiene este animal ahora, ¿vale?, es el coche, porque los dingos y los cos obviamente no pueden pillarlos. Luego tienen un antirretrovirus que les produce una enfermedad, que es la clamidia. Y a ver si tenemos tiempo y podemos ir a un centro de rescate, que conozco ya un tipo, se llama Pete, es un tipo muy majo. Y a ver si podemos ir y os explico lo que es la enfermedad. Pero básicamente es como una cistitis. Les afecta los órganos sexuales y los riñones se les inflaman y no pueden comer. Y en consecuencia, pues tiene una muerte muy lenta, muy dolorosa. Más cosas de este animal. La hembra tiene dos vaginas. Y el macho tiene un chirimbolo con dos. Es que. Es así, ¿qué queréis que os diga? Que tiene dos, tiene una así. Bueno, ¿vale? Y otra cosa, este animal, a ver si lo podemos ver. Hola. Aquí, esto está unido, del que salen dos uñas. ¿Lo veis? Es un dedo y dos uñas. Bueno, pues eso, ¿vale? Es una de las características que tiene el koala. Los dientes delanteros son muy fuertes. Si me pega un bocado, me arranca la nariz. Y si me pega un arañazo, me arranca también la nariz. Es que los ojos son muy chiquititos. No ve muy bien, ¿vale? No voy a pegar voces porque ahora estoy muy cerquita de él y le molesta. ¿Os dais cuenta que el sonido le molesta? Voy a hablar por detrás, que le molesta menos. ¿Veis que cuando yo hablo alto, mueve las orejas? ¿Y por qué mueve las orejas? Pues porque le molesta. Porque está acostumbrado a sus grititos, pero no está acostumbrado a... ¿Hola? Bueno, como estamos hablando de evolución todo el rato, ¿os acordáis la idea de Darwin sobre lo que es la teoría de la evolución? Es que sobrevive el más fuerte, vamos a decir, ¿no? Selección natural, sobrevive el que es más fuerte. Con lo cual, estos animales se han tenido que adaptar de una manera muy rara, y es a ver quién es más paciente, más tranquilo y más fuerte para estar encima del árbol todo el día, comerse los hierbajos esos y vivir así.
¿vale? Eso es su adaptación. Eso es la evolución que ha tenido este animal, según Darwin, ¿vale? Eso me lleva a decir que estos animales tienen un cerebro muy, muy pequeño, muy pequeño. Tienen una memoria tan corta y tan mala que lo único que tienen es un instinto por comer y subirse al árbol. Y comer y subirse al árbol. También piensa la gente que duermen 20 horas. Eso es mentira. No está durmiendo. Está tranquilo, está apaciguado, está bajado de revoluciones, ¿vale? Pero no está durmiendo. Aparte de que el cerebro sea muy pequeñito, tiene una cosa, y es que en el Museo de Historia Natural en Inglaterra nos dijeron que no tenían muchos datos sobre este animal, porque realmente la evolución ha sido mínima. Es decir, los fósiles son prácticamente iguales y empezó a cambiar la estructura del animal una vez que los eucaliptos empezaron a hacerse más grandes. Aquí tenemos a los koalas, que hay un macho, pues se le ven los huevillos, y una hembra. Koalas have ancestors in the fossil record that date back to about 25 million years ago. But 15 million years ago, there was a huge glaciation event, so the environment changed quite drastically. It became very dry and very arid. And some of the trees that survived were eucalyptus trees. They were well suited to that environment. Estos animales consiguieron adaptarse a comer lo que era la hoja de eucalipto, que es muy tóxica, es venenosa, de hecho. So the koala bears are very suited to the eucalyptus trees. You can see they have really long claws and a digestive system that allows them to eat the eucalyptus leaves. So as the trees increased, the numbers of koala bears increased as well. Si hay más comida, pues hay más animales. Esto sí, demuestra la teoría de Darwin. Y esa fue la evolución de este animal. Empezó a evolucionar cuando evolucionaron los árboles. Es una cosa espectacular. Y todo dependía de los cambios climáticos. Vale, dice ya, ¿eh? Vamos a dejarlo en el árbol, chavales, pero lo voy a dejar en el mismo porque yo no puedo elegir a qué árbol ponerlo, ¿vale? Y a lo mejor lo pongo en un eucalipto que no es el que quiere y luego, pues... Ah, que no quieres ir para arriba. Si te pongo para arriba, mira. Yo ahora no sé qué ha pasado. ¿No quiere ir para arriba? ¿Qué? ¿Que te vas para arriba o no? Ah, ¿que te vienes conmigo o no? Te vas para arriba. Sube para arriba. Si vas para el árbol, mira. Como veis, es muy tranquilo. Va lento, está mirando por qué me subo a este si no me quería subir a este. Ahí te quedas, chaval. Mira, sube. De parte, que está muy gordo. Mira la p***, ahora le vemos la p***. Mira la p***. A ver, cuidado que está... Cuidado, ¿eh? Es un antílope, tíos. Es un antílope. Está muy asustado, ¿eh? Está muy, muy asustado. A ver, quieto. Quieto, ahora mismo está aterrado, ¿eh? Está aterrado, quieto. No os mováis y no se mueve. No os mováis y no se mueve. Esto es un ciervo ratón. Ahora mismo está tranquilo, está paralizado. Pero voy a intentar cogerlo y vamos a un espacio más abierto y hay que explicarlo rápidamente, chavales. Está muy nervioso. Rápidamente, lo siento y lo explicamos, ¿vale? A ver, tranquilo. Es el ciervo más pequeño del mundo. Si os dais cuenta, tiene las patas muy pequeñajas, muy, muy pequeñajas. ¿Y por qué lo estoy cogiendo así? Lo estoy cogiendo así porque, si os dais cuenta, tiene un pedazo de diente aquí, que es un incisivo, que con este puede morder y puede hacer un daño que te cagas. Es muy, muy rápido. Como habéis visto, es rápido, pero en distancias muy cortas es rápido. En distancias largas, o sea, que ha sido 200 metros, enseguida se cansa porque tiene un corazón muy pequeñito. Y bueno, como veis, es un ungulado, es decir, tiene los dos dedos estos. Tiene dos dedos con unas uñas muy fuertes porque a él le gusta escarbar. Es omnívoro, es decir,
come de todo, a diferencia de otros ciervos que solamente comen pues vegetales. Este puede comer vegetales, puede comer frutas, puede comer insectos, puede comer serpientes, puede comer un montón de animales. Son solitarios, muy solitarios. ¿Y por qué son solitarios? Pues porque no les gusta estar con gente, pues como yo, que no me gusta andar pues eso, con mucha gente, que lo único que te da son problemas y te piden siempre cosas. Nunca te llaman y te dicen, oye, me ha tocado $1 millón, que te quiero dar $1 millón. No, pues a este le pasa lo mismo, quedó harto y entonces está solo. ¿Qué pasa? Que de repente, a ver, espera. Esto es una hembra. Que de repente un macho encuentra una hembra, la ve y dice, huele a hembra, hembra, hembra. Y va y le echa un casquete y se acabó. Y eso es todo lo que se ocupa. Los bebés nacen y se quedan con la madre unos 6-8 meses, que es el tiempo que tardan en hacerse adultos. Ahora mismo está muy nervioso, está soltando saliva y es porque está muy nervioso. Las orejas muy largas y muy puntiagudas porque les vale para escuchar, les vale para si viene algún depredador o algún imbécil como yo. Tiene una cola muy chiquitita y perdonad que lo estemos grabando así, diciendo las cosas muy rápido porque es que le doy 3 minutos más y lo tengo que soltar. Una de las características que veis es que no tiene cuernos, porque es que cuando se pelean, pues utilizarán los dientes. Son animales que, como os digo, son omnívoros. A diferencia de otros antilopillos, ¿vale? Este animal puede comer serpientes, puede comer un pez que se encuentra ahí muerto, puede comer carroña, puede comer muchas cosas, ¿vale? Está mucho más tranquilo ahora. Yo lo voy a dejar pegado a mí hasta que se quede, ¿vale? Hasta... Quieto. Vas a quedar ahí, ¿vale? Si os dais cuenta, ahora mismo está mucho más tranquilo. Mucho más tranquilo, porque ya no se siente presionado. ¿Veis que tengo pelito? No se siente presionado, pero el momento que él sienta que tiene más fuerza y que yo me voy a ir y que se puede escapar, él se va a ir. Tira que te cojo otra vez, tira para allá. Tira que te cojo otra vez.